Ahí está. Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de Bernardo Cornejo Maltz. Están presentes las integrantes del jurado, Mercedes Podestá y Norma Rato, y también su director de tesis, Cristian Vitri, y su codirector de tesis, Federico Restifo. Entonces, en primer lugar, vamos a darle la palabra a Bernardo para que haga su presentación. Perfecto. Bueno, ¿se puede ver bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes y gracias a todas y a todos, a Norma, a Mercedes, a Cristian, a Federico, a Josefina y a todos los que pudieron asistir de forma virtual. Voy a presentar de forma resumida los aspectos principales de mi tesis de licenciatura en antropología con orientación en arqueología que fue presentada en la Universidad de Buenos Aires. El director de esta tesis, como bien decía Josefina, es Cristian Vitri. Él es docente de la Universidad Nacional de Salta, antropólogo, director del programa CAPACNIAM, montanista. El codirector de la tesis es Federico Restifo, también antropólogo, investigador del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo se titula La apropiación del paisaje durante los periodos medios, tardío e inca, siglos 6 a 16, en los valles mesotermales del noreste argentino. El caso del Cordón de Lampasillos, Valle Calchaquí Norte, provincia de Salta. Ahí entró alguien con sonido. Ahí está. Bueno, a modo introductorio les voy a comentar que este trabajo se marca dentro del proyecto La apropiación, la investigación para la conservación del CAPACNIAM, Patrimonio Mundial, que dirige Cristian Vitri, donde participan también Luis Alberto Martos López, de México, Mariano Cornejo, y ha colaborado durante todos los trabajos de campo, Diego Berna, desde la Dirección del Museo Arqueológico de Cachi. Comentarles que empecé a participar en las tareas de arqueología en el Cordón de Lampasillos por el año 2014-2015, desde entonces hicimos trabajos vinculados al arte rupestre y recientemente trabajos de conservación en arquitectura. En dos de los sitios que integra este proyecto, Otrero, El Payo Gasta y Graneros de la Poma, que están dentro del área de estudio de la cual vamos a hablar. En el año 2018 es cuando decidimos iniciar la exploración de las zonas altas del Cordón de Lampasillos. Lo que están viendo en pantalla es el Cerro Bairahuasi, que alcanza los 5.080 metros sobre el nivel del mar en la cumbre norte, que es la cumbre que están viendo. Y este cerro, al igual que los otros dos cerros del Cordón de Lampasillos, que son Santa Bárbara y San Miguel, no estaban explorados desde los 3.500 metros para arriba. Es decir, esta es una exploración inicial en zonas altas de montaña, y no estaban explorados a pesar de la importancia que tiene el Valle Calchaquí Norte para las discusiones en el noroeste argentino. Es por esto que este trabajo se va a enfocar en los temas de alta montaña, y con esto busco contribuir al conocimiento de las actividades humanas que se realizaron en estos espacios de altura, y poder pensar la relación que tienen con los procesos culturales que ocurrieron durante tiempos prehispánicos. El marco temporal al cual nos vamos a acotar va desde el 550 de la era hasta el 1535. Esto es periodo medio, tardío e inca, tomando la periodificación de Rex González, también la de Tarragoy Lorenzi para la región, y otros autores para cada uno de los periodos en particular. Ahora sí, este es el marco regional. Lo que están viendo a la derecha, arriba, en el recuadro A, es el Valle Calchaquí en azul dentro de la República Argentina, y en el recuadro principal están viendo la cuenca del río Calchaquí, que a su vez es la cuenca superior del río Juramento. Dentro del recuadro rojo está nuestra área de estudio, que es el Cordón de Lampasillos. Nos acercamos sobre el Cordón de Lampasillos, aquí también lo ven delineado en rojo. Lo que está delineado en blanco son las zonas altas del Cerro Bairahuasi, con sus dos cumbres, en celeste. La que tiene el número 13 es la cumbre norte, y la que está debajo es la cumbre sur, aquí donde está el cursor. Los sitios que ven con un pentágono en rojo son los que forman parte del proyecto, les mencioné recién, Graneros de la Poma, Otrero de Payo Gasta,
Y Tastil, que está fuera del Valle Calchaquí, pero está comunicado a través de vialidad incaica y preincaica, y está realmente muy cerca. Hacia el oeste lo que ven es una línea punteada amarilla que divide el Valle Calchaquí de la ecorregión de la Puna. Esta divisoria la marcan los nevados de Cachi y de Palermo. La Puna entonces está hacia el oeste y hacia el norte, mientras que hacia el este tenemos los valles más húmedos, bosques húmedos, yungas y luego el Chaco. Los valles calchaquíes son uno de los valles mesotermales o intermontanos. También esta área suele ser incluida dentro del término región o área valliserrana, como usa Rex González y Williams en la actualidad. Y se caracteriza por la presencia de una altura media entre 1.200 y 3.000 metros en el fondo de valle. En nuestro caso, si tomamos aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, cerca del pueblo de La Poma, del actual pueblo de La Poma, la altura del valle es 2.800 metros. Es decir, bastante elevado porque estamos en la cabecera del valle, donde nace el río Calchaquí. Pero también hay extensas cadenas montañosas que superan los 6.000 metros. Esto configura una topografía sumamente abrupta que tiene una gran diversidad de microambientes. En las zonas bajas, esto es junto al río principal y los afluentes, hay muy buenas condiciones para el asentamiento humano. Hay algarrobales, recursos silvestres para la caza, incluso para la agricultura intensiva por regadío. Siempre el riesgo ecológico, y digo siempre porque evidentemente es en la actualidad y fue en el pasado, el riesgo ecológico principal es la sequía, es decir, falta de lluvias, falta de humedad y falta de nieve en las zonas altas, que son las que aportan caudal a los afluentes que hacen al río Calchaquí. Si seguimos, si seguimos 65 kilómetros esta flecha, nos encontramos en la quebrada Humahuaca y particularmente en Tilcara. ¿Sí? Está más o menos 130 kilómetros de nuestra área de estudio. Antes de seguir profundizando sobre área de estudio, les voy a comentar resumidamente el tema, el problema y la relevancia de esta investigación. Durante los periodos medios tardíos de Inca, siglos 6 a 16, las poblaciones humanas de los valles mesotermales del noroeste argentino ocuparon y transformaron casi todos los espacios disponibles. La mayoría de los trabajos arqueológicos se concentran en las zonas bajas, junto a los ríos principales, donde se estudiaron aldeas, como la que están viendo abajo a la derecha, en Tucumán, que es el extremo sur de los valles calchaquíes, y también se hicieron trabajos en la periferia de los centros urbanos. Arriba a la derecha ven una represa prehispánica que detectó y estudió Cristian el año pasado, que queda en el sitio de Las Peras, también dentro del cordón de Lampasillo. También en la periferia de los centros más densamente poblados hay extensas áreas destinadas al arte rupestre. Lo que están viendo abajo a la izquierda es un grabado, un petroglifo que vamos a ver más adelante, que está también dentro del cordón de Lampasillos, en las zonas bajas, y que fue asignado al periodo medio y a la cultura aguada. Sin embargo, en las zonas altas de estos valles mesotermales, la información arqueológica es muy escasa. Y la información que tenemos se restringe a un lapso temporal, que es el periodo Inca, y a un tipo de actividad particular, que es la actividad ceremonial. En efecto, no sabemos en verdad desde cuándo se ocuparon las zonas altas, qué actividades se realizaron, o qué circunstancias favorecieron ya sea la integración o la exclusión de estos espacios al paisaje cultural. Como no hay claridad sobre esto, tampoco tenemos claridad sobre el papel que tuvieron los espacios de altura durante la expansión incaica. Eran importantes de otra manera. A ver, me parece que... Josefina, no lo escuchamos. No, se cortó. Se cortó, bueno. Sí.
Eso fue solo este instante, pero se cortó un poquito. Ok. Ahora sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Estamos? Sí. Bueno, no sabemos entonces si los incas ocuparon por primera vez estos espacios de altura o si se apropiaron de espacios preexistentes de forma estratégica. Tampoco sabemos qué participación tuvieron los grupos locales. Frente a esto, nos propusimos como objetivo general caracterizar la apropiación del paisaje durante los periodos medios tardío inca en las zonas altas del cordón de Lampasillas. Lo primero, y algo que va a vertebrar todo el trabajo, es tratar de establecer la distribución del registro arqueológico en esta área que no haya sido explorada, y enfocarnos en la presencia o ausencia de ocupaciones preincaicas o de indicadores de ocupaciones preincaicas. Es necesario, ahora sí, detallar qué entendemos por zonas altas. En este caso, nosotros hablamos de 3.500 metros sobre el nivel del mar o 700 metros de nivel para arriba. Y es necesario aclararlo porque, como vamos a ver, no hay una definición unánime dentro de la arqueología de alta montaña a definir lo que es un sitio. Este es nuestro caso particular, como les decía, 3.500 metros sobre el nivel del mar, que corresponden a los 700 metros de nivel, siendo que el fondo de valle está a 2.800 y lo tomamos como 0 metros de desnivel. El área de la cual estamos hablando para las zonas altas son 160 kilómetros cuadrados. No hay una definición unánime, les decía, esto está bien desarrollado en dos trabajos de Christian del 97 y del 2010, y frente a esto hicimos una propuesta que parte de considerar el principal factor que habría dificultado la realización de actividades humanas en estos espacios de altura, y tiene que ver con la accesibilidad. Y la accesibilidad está mejor representada, a mi entender, en los metros de desnivel, es decir, cuántos metros tuvo que hacer un caminante hasta llegar a ese espacio, que en los metros sobre el nivel del mar. Porque muchas veces tenemos, sobre todo en la Puna, por ejemplo, cerros de 5.000 metros, pero que la base está a 4.700. Mientras que podemos tener otros cerros con menos altura sobre el nivel del mar, pero que se inicia el ascenso desde mucho más abajo. Frente a esto, a ver qué está detrás de este criterio. Los 700 metros de nivel corresponden aproximadamente a una jornada de ascenso, a un nivel de exigencia alto, pero con la posibilidad de poder retornar a la base sin tener que pernoctar en la montaña. Por lo tanto, uno puede ascender 700 metros de nivel sin cargar con equipo para dormir, incluso alimento y agua para pernoctar. Esto coincide en nuestra región. De los 3.500 y 4.000 metros en el cordón de Lampasillos están las vertientes de agua. Por lo tanto, uno puede subir hasta esa posición teniendo agua disponible, o por lo menos sabiendo que está disponible en las nacientes, en las vertientes a esta altura, y sin tener que cargar con pesados recipientes. Es decir, en caso de superar esta cota de altura, la logística se dificulta mucho más y el esfuerzo también. Además, 700 metros es lo recomendable de desnivel a realizar en un día para no sufrir males agudos de montaña. Y también, otro aspecto general, desde los 3.500 metros, que en este caso coincide, hay un descenso drástico de la cantidad de oxígeno y, por lo tanto, la posibilidad de sufrir males agudos de montaña, como dolor de cabeza, náuseas, incluso problemas respiratorios. Este criterio, 700 metros de desnivel y 3.500 metros a nivel del mar, coincide con la altura hasta donde teníamos registro arqueológico. Entonces nos preguntamos si efectivamente este factor, que tiene que ver con la logística y con el esfuerzo humano, fue un condicionamiento tanto para los grupos humanos del pasado como incluso para los equipos de arqueología durante el siglo pasado principalmente. Este es un perfil del cordón de Lampasillos, donde pueden ver las dos cumbres del Cerro Bairahuasi y las zonas bajas. Las vertientes de agua, cerca de los 4.000 metros, y aquí abajo ven el Cerro de los Felinos, el petrolífero que les mostré hace algunas diapositivas, que lo vamos a ver más adelante. Para que vean nomás la topografía del Cerro Bairahuasi. El Cerro Bairahuasi no está nevado siempre, eso es una particularidad, pero cuando nieva es una muy buena noticia porque los pobladores del lugar saben que va a haber agua para los cultivos y para las actividades ganaderas. Esta es una imagen del cordón de Lampasillos desde el pueblo actual de La Poma.
bastante cubierto ese día. Y con esto no quisiera dar una imagen falsa de lo que nosotros estamos considerando al pensar la accesibilidad, ya que no son solamente factores físicos, sino también hay factores sociales. El condicionamiento del espacio social también incluye los significados de su materialidad. Cómo este espacio fue formando parte de distintas historias o mitos, es decir, de acontecimientos pasados que están dentro de los grupos humanos y que se narran, y también de principios de... Es decir, hay códigos culturales que también condicionan el acceso a estos espacios. Ahora sí, brevemente, voy a pasar a comentarles algunos aspectos centrales sobre los antecedentes que son importantes porque se plantea con este trabajo una discusión sobre algunos de los tópicos, sobre todo de la arqueología de la alta montaña. La arqueología de alta montaña es una disciplina científica abocada al estudio de la relación entre los humanos y las zonas altas de montaña, que produjo hallazgos donde se probó la presencia humana en tiempos prehispánicos, incluso hasta los 6.700 metros a nivel del mar, como es el caso del volcán Yuyayllaco. Estas imágenes se las muestro también para que vean el tipo de materialidad o de sitio arqueológico que muchas veces se espera encontrar en las zonas altas de montaña: arquitectura, caminos, cerámica, muchas veces asociada a la arquitectura, y en algunos casos en territorios humanos con abundante ajuar. No es común encontrar arte rupestre. Según distintos cronistas, la mayoría de los adoratorios de altura, o la totalidad de los adoratorios de altura, fueron construidos durante el gobierno del noveno Inca, Pachacuti Yupanqui, quien habría anexado los territorios del Collasuyu y establecido los ritos de sacrificio a las huacas apus, y particularmente la ceremonia de la capacocha, que en algunos casos incluyó sacrificios humanos. Cuando nos referimos a las huacas apus, entendemos a los apus como montañas, que eran consideradas, y que son consideradas en muchos casos, vivientes. Y estas concepciones vienen desde épocas preincaicas. Se les atribuye a los apus una influencia directa sobre las condiciones atmosféricas y los ciclos vitales de la región que dominan. Esto porque sobre las montañas se observan los truenos, la formación de nubes, incluso que tengan nieve en las zonas altas, es una condición para que luego haya humedad y se reproduzca la vida en el fondo de valle. Las montañas o los apus venerados también fueron entidades tanto comunitarias como supracomunitarias, siendo los cerros más visibles los que alcanzaban una integración territorial más amplia. Muchos autores plantean que la unión de estos grupos que tenían este elemento identitario en común, que era compartir en el paisaje un apu, bueno, esta unión se concretaría durante ceremonias que se realizaban precisamente en torno a estos cerros. Las huacas, es otro término que utilicé, son espacios venerados donde se considera que residían o se manifestaban algunas deidades, o bien se encontraban personajes míticos, o se remitía el origen de los grupos étnicos. Estas concepciones, como les digo, son preincaicas, incluso muchas veces los incas, al expandirse, construían adoratorios o construían centros ceremoniales sobre espacios considerados sagrados o huacas para las poblaciones preincaicas. Información en histórica de los documentos que les mencioné, del siglo XVI y XVII principalmente, es relativamente coherente con una parte de los registros arqueológicos. Los fechados arqueológicos se tienen en alta montaña, particularmente de las capacochas, de los enterreteros humanos, y en muchos casos de restos de madera que se encuentran en las laderas y en las cumbres, y dan en su mayoría, y casi en su totalidad, para los tiempos incaicos. Con esto tampoco quiero dar una visión exacta, ya que no hay que entender que las montañas en todos los casos tienen adoratorios incaicos con capacochas. Cristian esto lo explica muy bien en el 2020, en un artículo puntual, donde dice que el 6,6% de las montañas con hallazgos arqueológicos en los Andes solamente son capacochas.
Lo que están viendo es la distribución de las montañas con hallazgos arqueológicos en los Andes. Y sí les quiero comentar que hay un punto de consenso en la arqueología de alta montaña, que es que los incas fueron los únicos capaces en diseminar de forma organizada estructuras entre los 5.000 y 7.000 metros sobre el nivel del mar, desde Chile hasta el Ecuador, en relativamente pocos años. Ahora, este es el punto de consenso, pero esto no implica que los espacios de altura hayan sido ocupados previamente o que se puedan haber realizado otro tipo de actividades. No obstante, en esta insistencia que estoy haciendo respecto a las ocupaciones preincaicas o a la diversidad de actividades que se podrían haber realizado, hubieron muy pocos trabajos que den cuenta casos concretos de ocupaciones preincaicas y otras actividades. Es por esto que ante la falta de trabajo se fue reforzando un discurso céntrico, aferrado a los fechados disponibles y a las crónicas etnohistóricas. A razón de esto, quedaron muchas preguntas sin responder. Algunas son las que yo planteo en este trabajo. ¿Desde cuándo se ocuparon las zonas altas? ¿Si los incas las ocuparon por primera vez? ¿Y qué actividades se realizaron? Y yo considero que a medida que se empiecen a responder estas preguntas, vamos a tener más claridad sobre también que atañen particularmente a la arqueología de alta montaña, como por ejemplo, ¿a qué se debe esta distribución de los sitios con hallazgos arqueológicos que se concentra, como ven, en los Andes del centro-sur, particularmente en el norte argentino y en el norte de Chile? O también otra pregunta que queda pendiente en la disciplina es cómo se explica la variabilidad material en las zonas altas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la arquitectura. Brevemente, para ir cerrando el apartado de antecedentes, comentarles que Johann Reinhardt, quien trabajó en los sitios de alta montaña durante muchas décadas, desde la década 80 propuso una hipótesis que retomé en este trabajo, que es la hipótesis de los ritos de fertilidad, según la cual estas montañas formaron parte de ritos de fertilidad en virtud de su capacidad de suministrar, que estas ceremonias, que estos ritos formaron parte de sistemas complejos, de sistemas cosmológicos panandinos, es decir, extendidos a lo largo y ancho de los Andes, desde antes de la expansión incaica y durante el estado incaico. Incluso esta preexistencia de los cultos a las montañas condicionó la expansión del estado inca. Él menciona algunas culturas como Chavín, Nazca o Tiwanaku. Yo les voy a mostrar, a modo de ejemplo, el caso de Chavín. Lo que están viendo es la Cordillera Blanca de Perú, en Huaraz, con las cumbres más altas para este país vecino. El sitio Chavín de Huantar, este es el templo nuevo, así se lo llama. Y en un templo anexo, el templo viejo, se observan catacumbas subterráneas que culminan en un monolito que está grabado con figuras felínicas, serpentimorfas y otros motivos que, según algunos autores, como Kaufmann Doy, tendrían que ver con el culto al agua. Debajo de Chavín no solamente hay catacumbas o estas galerías subterráneas, sino también hay un complejo sistema de canales para poder aprovechar el agua de los ríos Monzna y Santa en las ceremonias que se realizaban en la plaza principal. Ahora bien, la comprobación de que culturas preincaicas adoraron o veneraron los cerros tampoco nos afirma que las hayan ascendido. Es decir, nos preguntamos nuevamente si las poblaciones humanas adoraron durante milenios la montaña sin haberlas ascendido hasta la cima. Como no hubieron casos que demuestren esto, una ascensión preincaica, se empezaron a construir hipótesis de exclusión, así como lo llamé yo en este trabajo. Es decir, distintas explicaciones de por qué no se habrían incorporado físicamente estos espacios antes. Se dieron muchos argumentos, por ejemplo, que estos espacios de altura estuvieron reservados para los ancestros y para las deidades, y eran de alguna manera prohibitivos para los humanos, y frente a esto se habrían desarrollado mecanismos de interacción o adoración a distancia, es decir, desde la base de los cerros, frente al peligro que implicaba
ingresar a estos espacios de altura donde residían fuerzas difíciles de controlar. También se ha dicho que las poblaciones preincaicas, al no tener un estado detrás, no tenían la capacidad de coordinar el trabajo y poder sostener la logística que implica transformar estos espacios. Como vamos a ver, me parece que la pregunta que hay que hacerse es si estábamos ante una prueba de ausencia de estas ocupaciones preincaicas o si estábamos ante una falta de evidencia. Es decir, que no nos habíamos dado los métodos y la estrategia y las preguntas adecuadas para poder dar con esta materialidad de otros grupos en las zonas altas de montaña. Esta trayectoria disciplinar tiene un quiebre, tiene un cambio, a mi entender, importante, radical, y coloca al noroeste argentino como protagonista. Para ver cuál es el lugar del noroeste argentino en estos debates, quiero que vean estos gráficos sacados de un artículo de Christian de 1997. A la izquierda se ve los sitios arqueológicos de alta montaña en toda la cordillera de los Andes, y lo que pueden ver en la barra principal es Argentina, con para 1997 cerca de 80 casos, y en segundo lugar Chile. Y a la vez los sitios de arqueología de montaña en la Argentina. Y según las provincias, ustedes ven Salta, con cerca de 40 casos para el año 97, seguido por San Juan, Jujuy y Catamarca. Se han agregado nuevos sitios, nuevas montañas con hallazgos, pero la proporción no ha cambiado de forma significativa. El primer trabajo que tenemos que hablar, que cambia el sentido de esta trayectoria, es el trabajo de Norma Rodo, Martín Orgaz y equipo en Catamarca, en el volcán Incahuasi. Ellos están en sitio Fiambalá 1, que se encuentra a 5.000 metros sobre el nivel del mar, a 1.000 metros de nivel respecto a la vega de San Francisco, donde logran establecer que hubieran ocupaciones tanto incaicas como durante el formativo, desde el 500 hasta el 700. En este caso, los incas no habrían sido los primeros que ocuparon las zonas altas de montaña del volcán Incahuasi, pero sí redimensionaron la sacralidad del volcán construyendo un laboratorio en su cumbre como parte de una estrategia que buscó penetrar en la tradición local del culto a los cerros. No solamente hubieron, según los autores, ceremonias vinculadas al volcán, sino también otras actividades como, por ejemplo, caza en altura de animales silvestres. Acá hay algunos detalles del hallazgo. En todo caso, Norma después puede comentar algo, ya que la tenemos presente. Y el otro caso muy importante sucedió hace muy poco, que es el caso del sitio Uñatambo, en el Nevado de Cachi. Esto es a 35 kilómetros en línea recta respecto a mi área de estudio, incluso con visibilidad, ya que el cordón de Cachi-Palermo está frente al cordón de Lampasillo. Uñatambo está a 4.707 metros sobre el nivel del mar, 1.900 metros sobre desnivel, y también se observaron lapsos de ocupación durante el periodo Inca y durante el periodo inmediatamente anterior, que es el tardío. Los autores logran analizar la arquitectura, donde ven gestos y técnicas tanto incaicas como del tardío, lo cual da cuenta de que durante el estado Inca se hicieron remodelaciones, pero también habrían modalidades arquitectónicas que hablan de una negociación, de una interacción, posiblemente dentro del sitio, van a entender los autores, entre locales y representantes estatales. También proponen que hubieran actividades de caza. Para concluir, estos dos casos dejaron en claro que los incas no fueron los primeros ni los únicos que ocuparon las zonas altas de montaña, y que esta práctica en el NOA se podría haber remontado al menos 1.000 años atrás. También que el Estado Inca, como lo hizo en las zonas bajas, se apropió de espacios que ya eran de alta significación para los locales, y que las actividades realizadas no fueron exclusivamente ceremoniales. Ahora sí vamos a pasar a nuestro caso de estudio, del Cerro Bairabás y del Cordón de Lampasillos, y lo que están viendo en pantalla es el Cerro Bairabasi, precisamente el campamento 1, que hicimos a 4.240 metros sobre el nivel del mar. Estamos mirando hacia el sur del valle. En esta posición donde tengo el cursor estaría el sitio Uñatambo,
que les acabo de mencionar. Nuestra hipótesis fue que los incas apropiaron efectivamente de espacios que ya eran significativos para las poblaciones locales, espacios de altura, ¿no? Por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Volvemos a este mapa para que noten ahora los triángulos que hay en blanco con números que corresponden a las montañas con hallazgos arqueológicos en las zonas altas dentro de nuestra región. Con el caso del Cerro Bairahuasi estaríamos hablando para Valle Cachaquí Norte de 13 casos con hallazgos arqueológicos en las zonas altas. El Cerro Bairahuasi en el este y donde estaría el número 9 son los que presentarían indicadores de ocupaciones anteriores al Inca. Me acerco al cordón de Lampasillos. Los puntos en rojo que están en las zonas bajas son áreas con una gran densidad de arte rupestre. También se pueden ver distintos tramos de camino que están marcados con color, por ejemplo, el camino que une con Tastil está aquí en verde, ¿no? Esto está en el trabajo de tesis, es una propuesta de zonificación del área de estudio, por el motivo siguiente. En las zonas bajas, si uno considera el arte rupestre, la evidencia de artefactos líticos, los caminos, bueno, si considera todas las líneas de evidencia, parecería haber un continuum arqueológico. Es decir, es difícil, o por lo menos todavía no se ha hecho un trabajo distribucional para poder segmentar dónde empieza y termina un sitio. Es por esto que la propuesta fue segmentar el área en subáreas según criterios topográficos. Este es alguno de los sitios que están en las zonas bajas, Potrero de Payogasta. Es un sitio administrativo inca, pero que tiene ocupaciones anteriores. Otro sitio con ocupación incaica, los Graneros de la Poma, que posiblemente también tenga ocupaciones anteriores. Este sitio sí tiene arte rupestre, pinturas. Y en las inmediaciones del sitio, en enero de este año, por eso esta figura no está en la tesis, empezamos a trabajar en los alrededores de este alero y encontramos algunas estructuras que podrían ser del momento inca, eso habrá que corroborarlo, pero lo interesante es que tienen esta estructura 16 petroglifos en sus muros, que fueron utilizados para la construcción, es decir, se les cambió su uso. Y los petroglifos sí son anteriores, un claro ejemplo de apropiación. También en las zonas bajas, este cerro que están viendo al fondo y un camino incaico, pre-incaico, que pasa junto al cerro, que se llama precisamente el Cerro de los Felinos. Entre todos los felinos que están grabados está este que es el principal, que ya lo mencioné y lo vamos a seguir mencionando en adelante. Por último, mostrarles cómo se ve el Cerro Bairahuasi desde las zonas bajas, incluso de 35 kilómetros, como la imagen de arriba, y se llega a ver por lo menos de 70 kilómetros de distancia sobre el Valle Cachaquí Medio. Vamos a revisar un poco la metodología que se utilizó. Como les decía, el principal factor es la accesibilidad. Entonces nosotros pensamos, en primer lugar, y nos planteamos como objetivo específico, que teníamos que corroborar si era posible ascender, sobre todo desde la ladera del oeste, que es más empinado, son pendientes más pronunciadas. Entonces, el primer paso que hicimos para cumplir este objetivo específico fue modelar rutas de ascenso con sistemas de información geográfica, con QGIS, y el programa nos arrojó 7 rutas de menor costo en función de la pendiente y la distancia, que son las rutas que ustedes ven aquí en color y que proceden desde distintos puntos cardinales. Evaluamos estas rutas, cuando vimos que algunas de ellas eran practicables, dijimos, bueno, es posible ascender. Esto lo completamos con teledetección, ¿sí? Con imágenes satelitales. Lo que ven en amarillo son caminos que detectamos por satélite, por imágenes satelitales, y aquí abajo tienen una captura de alguno de estos caminos. Hay otro objetivo que refiere a los caminos, ya posterior al relevamiento, que es establecer cuáles fueron las vías de circulación arqueológicas para ascender a las zonas altas del Cerro Bairahuasi. Para esto consideramos no solamente las rutas que modelamos, las que detectamos a través de imágenes satelitales, sino también consideramos algunas aproximaciones arqueológicas que habían hecho Marto y Diego Berna hasta los 3.500 metros,
y también información que virtieron algunos pobladores locales. Y por supuesto el relevamiento final, donde nosotros detectamos sendas, marcadores espaciales, y en todo, con toda esa información hicimos la propuesta de cuáles habrían sido las vías de acceso arqueológicas y las sendas arqueológicas. Otro objetivo específico tiene que ver precisamente con establecer la presencia o ausencia de contextos arqueológicos en las zonas altas. Como no estaba explorado, no sabíamos si se había incorporado al paisaje cultural o no. Frente a esto, les decía que las zonas altas son 160 kilómetros cuadrados. Bueno, nosotros trazamos una transecta dirigida que tiene 35 kilómetros de longitud por 20 metros de ancho, lo cual se corresponde a un área explorada de 70 hectáreas. La transecta inicia aquí donde tengo el cursor, cerca de los graneros de La Poma, asciende por una ladera hasta la cumbre sur, luego recorre el filo hasta la cumbre norte, retoma el filo y luego desciende por una quebrada. La línea roja marca los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Fue importante esta transecta dirigida porque logramos relevar distintas unidades del paisaje, ¿sí? Que es algo importante para después poder discutir el tipo de actividades que se realizaron. Cubrimos una ladera, una quebrada, filos y cumbres. Hay otros dos objetivos específicos que los voy a retomar en la discusión, que tienen que ver con una propuesta metodológica, una propuesta cronológica, y con finalmente hacer una caracterización de la apropiación del paisaje en las zonas altas, donde también tomamos propuestas interpretativas para el arte rupestre y las distintas evidencias que hay de reutilización de la cultura material. Mencionarle dos puntos más de la metodología. En este trabajo, incluso en el título, hablamos de apropiación. Es decir, en términos generales, como la reutilización de contextos culturales preexistentes. Entre todas las acepciones posibles, tomamos este criterio amplio. Ahora bien, tuvimos que elaborar luego indicadores arqueológicos, es decir, cómo esto se puede ver en la materialidad. Y lo que hicimos fue elaborar indicadores para el arte rupestre, para la arquitectura y para los marcadores espaciales. Esto de última después lo podemos charlar, pero los principales para el arte rupestre fue la detección de más de una pátina en el grabado, en los surcos, que den cuenta de que se volvió a grabar en distintos momentos el mismo bloque, y la presencia de superposiciones entre dos o más figuras. En la arquitectura, el principal criterio fue detectar que hubiesen distintas fases constructivas en un mismo conjunto arquitectónico, y en los marcadores espaciales consideré las apachetas y los agrupamientos de rocas blancas que se pueden relacionar a las apachetas. ¿Por qué? Porque las apachetas se conforman por arrojar o por depositar en un mismo punto del paisaje una roca, y a lo largo del tiempo es que adquieren esta forma de estructura, ¿no? Esta forma cónica, poco consolidada precisamente porque es el resultado de arrojar en un mismo lugar rocas durante mucho tiempo, y por lo tanto se destaca por su condición diacrónica, ¿no? Esta es la ficha que utilizamos para el registro de arte rupestre. Era ligeramente distinta y la fuimos adaptando para que coincida con la ficha que utilizamos en Tastil, en otra región, para después, en un futuro, poder hacer comparaciones. Vamos entonces a los resultados. A ver qué es esto. Bueno, voy a dejar aquí. Se localizaron 17 petroglifos, 10 en las zonas altas, son los que ven con puntos rojos. 15 conjuntos arquitectónicos, digo conjuntos arquitectónicos porque en muchos casos son más de una estructura, pero que están a menos de 30 metros entre sí, entonces la consideramos un conjunto. 3 de estos conjuntos arquitectónicos tienen cerámica en superficie, son los que tienen la letra C dentro del recuadro amarillo. Se localizaron 7 sendas, 6 en las zonas altas, y 16 marcadores espaciales, entre mojones, apachetas y agrupamientos de rocas blancas, de las cuales 12 son blancos, están conformados con rocas blancas. Además, se localizaron 5 casos de rocas blancas que se colocaron dentro de los petroglifos o al pie de los petroglifos, vamos a ver ejemplos,
que no los consideré un marcador espacial porque no son fáciles de detectar. Son una suerte, podríamos decir, de ofrenda, pero que no cumplen un rol destacado para la circulación, para la señalización. También hay 6 sectores con evidencias de talla, es decir, de producción o descarte de herramientas líticas, y una vertiente o manantial activo que se encuentra acá, que está a los 4.040 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hacer un recorrido rápido por nuestra transecta, deteniéndonos solamente en algunos casos. Iniciamos el ascenso a los 2.800 metros en una terrazuela, es decir, en un llano que se produce en la montaña. Localizamos una serie de petroglifos y marcadores espaciales que les voy a pasar a mostrar. El primero que están viendo a la izquierda, con fragmentos de cuarzo blanco colocados sobre su base. Incluso hay otros amontonamientos de cuarzo blanco a unos metros de este grabado, que hacen que sea muy visible cuando uno está circulando por esa senda. Este es otro grabado cercano al anterior, que también tiene cuarzos sobre el afloramiento que está más próximo. Nos encontramos en este círculo de aquí en el mapa. Si vemos los dos grabados, las dos figuras, vemos que existe una relación. En el primer caso se trata de dos círculos unidos por un meandro en disposición vertical. Y en el caso de la derecha también vemos un meandro o una línea serpentiforme que termina en un círculo, pero si consideramos las características naturales de la roca, vemos que se integran a la composición dos oquedades que podrían estar cumpliendo la función también gráfica de círculos. Por lo tanto, habría una relación formal al menos entre los dos casos. Una estructura que tiene incorporada un petroglifo que tiene tanto percusión picada en la técnica como inciso, y también hay superposición. A los 3.463 metros, ya llegando a las zonas altas, este bloque con grabados de camélidos, un antropomorfo con tocado, y en el interior del bloque, un cuarzo, que en su lado mayor tiene 30 centímetros. Hasta los 3.500 metros vimos una senda, es decir, una huella, como se ve acá en esta imagen, y materiales culturales asociados. A partir de los 3.500 metros, la pendiente se pone mucho más abrupta, deja de haber huella, deja de haber materiales culturales, entonces consideramos que en este sector no existió una vía de circulación arqueológica. Sin embargo, hacia el sur habíamos detectado con imágenes satelitales y en el terreno que hay otra senda que sí asciende hasta las zonas altas y que será cuestión de explorarla en el futuro. Llegamos a los 4.000 metros y encontramos una acumulación de rocas blancas en un diámetro más o menos de 6 metros. Algunas de ellas tienen indicadores de que fueron producto de talla y que se utilizaron, que se confeccionaron herramientas en el lugar. Y desde allí una senda que se dirige a las zonas altas. Si seguimos esta senda, que por supuesto sigue estando marcada porque hay animales que transitan estas zonas de altura, empezamos a localizar sobre esta senda distintos marcadores espaciales. El que ven arriba es un mojón, el que ven abajo es una pacheta, y como les había anticipado, en muchos casos fueron confeccionados casi íntegramente con rocas blancas. Otro caso para que vean cómo se destaca, en este caso el mojón, la obtrusividad que adquiere por su color blanco y brillante, siempre y cuando las zonas altas no estén nevadas. Este es el caso que les estoy mostrando. Y cuando uno lo ve desde la ladera opuesta, se destaca no ya por su color, sino por su forma y por el lugar donde está emplazado, que es precisamente en el filo, ¿no?, de esta lomada. Llegamos a la cumbre sur. En la cumbre sur se destaca este recinto, esta arquitectura, que tiene en su esquina sureste un petroglifo asociado al muro. Y en uno de sus muros del oeste, una pacheta que se construyó sobre el muro anterior. Yo estoy sacando aquí la foto a esa estructura que está muy colapsada desde la posición del petroglifo. Estamos hablando de 5.032 metros sobre el nivel del mar y 2.232 metros de nivel. Esta es la pacheta que posiblemente se formó con rocas que eran parte del muro. Y este es el grabado que les mencionaba.
En la imagen de la derecha, está editada para que se vea un poco mejor el motivo, pueden ver que se trata de una circunferencia de la cual baja un meandro, una línea, una curvilínea, y que se encuentra también la circunferencia abierta en la parte alta. Acá hay una serie de golpes que lo conectan al círculo con la arista de la roca y luego con el vértice superior. No hay cuarzos asociados a este bloque, pero el bloque en sí tiene venas de cuarzo, y eso nos parece importante para la interpretación, y lo vamos a retomar sobre el final. Continuando, en un abra a 4.787 metros se da este caso muy interesante de dos recintos circulares blancos, que en este caso son ARC 8 y ARC 9, que están unidos por una pequeña senda con fragmentos de cuarzo blanco también. A los costados, en cada una de las laderas, sendas o huellas que se dirigen a estos conjuntos. Estas sendas son segmentos cortos, no es que uno pueda continuarlas, se nota que no están siendo utilizadas. Y hacia el norte encontramos un sector donde se realizaron tareas de talla, precisamente de rocas blancas, un mojón, en este caso con rocas oscuras, y en la cumbre norte, a 5.080 metros sobre el nivel del mar, una cantera, ¿sí? Con una amplia extensión y una gran densidad de núcleos y desechos de talla. No hay arquitectura en la cumbre, ni grabados, por lo menos en esta cumbre norte. Esta es otra imagen que ven de los recintos blancos. Pueden ver que están uno a cada lado de la divisoria de aguas que alimentan hacia el oeste al río Calchaquí y hacia el este a los ríos Potreros y Blanco. Esta es otra imagen. En esta imagen se ve poco el color porque está contra luz, pero se ve bien la planimetría y se ve que se trata de una estructura que no fue confeccionada con piedras encajadas, con pircas, sino que se trata de una estructura terraplanada, con una pequeña depresión en el centro. Los muros curvos, de más de un metro de ancho, y dentro de estas estructuras encontramos desechos de talla, y un caso muy importante para esta discusión, que es un canto rodado. El canto rodado necesariamente proviene de las zonas bajas, ya que adquiere esa redondez por haber sido arrastrado por el agua del río. En la discusión vamos a retomar qué interpretación hacemos nosotros de la presencia de este canto rodado aquí, y vamos a ver que hay algunos antecedentes en alta montaña. De estas estructuras se ven otros cerros con arqueología. En la imagen de arriba ven el Cerro Palermo, Morro del Quemado, Guanacos y Ciénaga Grande, y en la imagen de abajo ven el Cerro Chani, que ya se encuentra en la provincia de Jujuy. Iniciamos el descenso por la quebrada de Cacalar. Quería correr esto, a ver. Bueno, por la quebrada de Cacalar, en dirección al pueblo actual de La Poma. Estamos posicionados aquí. Lo primero que encontramos es una vega de agua, 4.040 metros. Cabe aclarar que nosotros hicimos la exploración a fines de noviembre, es decir, en el extremo de la estación seca, lo cual fue una sorpresa encontrar en este momento del año una vega activa. Desde aquí nace un arroyo, metros más abajo, un kilómetro más abajo precisamente, encontramos un conjunto arquitectónico asociado a un peñón, a un risco. Es interesante ver que si uno viene ascendiendo, esta estructura se encuentra oculta. Uno no sabe si está esa estructura, y si ya la conoce, no sabe si hay gente. Lo cual nos hace pensar de que sería estratégica justamente para acceder a la vertiente y para controlar el acceso a las vertientes de agua. Aquí está la estructura. Metros más abajo vamos a ir viendo una serie de petroglifos que aparecen junto al arroyo principal. Y la particular distribución de estos petroglifos es que se encuentra en la intersección entre el arroyo principal y los cauces de agua intermitentes que se activarían durante el verano principalmente. Justo en la intersección es donde se encuentra el arte rupestre. Este es el recinto que les mostraba. Tiene una cancha o plaza principal, cerámica en superficie. Y aquí nosotros detectamos al menos tres momentos constructivos, posiblemente el inicial vinculado al periodo incaico. Está construido sobre un área que fue terrazada, como pueden ver, es decir, se hizo una gran inversión de trabajo
para nivelar el área. Descendiendo, entonces les voy a mostrar uno de los grabados. En este caso, es interesante ver que hay un antropomorfo, más de uno, aquí atrás parece haber otro, y aquí la parte inferior del cuerpo de un tercer antropomorfo, pero también se grabó o se hizo con inciso otra figura humana, lo cual es un caso interesante para pensar la apropiación, en este caso, inferida a partir de las distintas técnicas utilizadas. Otro caso de un grabado junto al arroyo, pueden ver que la parte alta del bloque está trabajada y que hay una roca, un bloque de cuarzo, que está colocada junto al petroglifo. También hay incisión, además de grabado, de percusión picado. Otro caso interesante porque encontramos el motivo de un círculo, de un suri, y con una pátina muy distinta, mucho más clara, lo cual nos hace inferir de que es más reciente, un camelio. También un bloque de cuarzo asociado. Descendiendo aún más, este conjunto de grabados, que fue muy dificultoso de registrar por las condiciones de luz, pero destaca que también tiene indicadores de apropiación. Pueden ver que hay un surco abierto inicialmente y que luego hay golpes dentro del surco precedente. Esto podría pensarse con los conceptos de hachero, de reciclaje, de mantenimiento y de destrucción. Este sería un caso de reciclaje y mantenimiento también. Pasa lo mismo con este otro bloque que estoy señalando, que hay figuras curvilíneas o serpentimorfas que bajan desde la cumbre del bloque, y también hay percusión sobre un curso, sobre un surco, perdón, abierto previamente. Ya en las zonas bajas, y para ir cerrando, encontramos acequias, canales, otros petroglifos que se analizan más en detalle en la página 140, una estructura asociada a un terraplén o a un montículo, con cerámica en superficie, una punta de proyectil, un cuarzo, un canto rodado, similar al que encontramos en las zonas altas, y por último, este cerrito, que podría ser el cerro de Cacalar, que trabaja o que menciona al menos Pío Pablo Díaz en su cuaderno de campo que está en el Museo de Cachi, que nosotros nos limitamos a sacar fotografías y hacer un plano provisorio. Para concluir con los resultados, son 17 petroglifos en todo el recorrido, 10 en las zonas altas, y en la presencia de un petroglifo en la cumbre sur a 5.032 metros, nos indica de que no hay un límite altitudinal para la distribución del arte rupestre. La mayor densidad de petroglifos se encuentra en las quebradas altas, particularmente en este sector de aquí, vinculado a las vertientes de agua. Esto está en este gráfico. En esta tabla pueden ver todos los petroglifos. Los casos que tienen sombreado en amarillo son los que tienen indicadores de apropiación. Son 9 indicadores de apropiación vinculados al arte rupestre, y un décimo caso, que es la estructura que les mostré, que tiene 3 momentos constructivos. Respecto a la arquitectura, habíamos dicho que son 15 conjuntos arquitectónicos, 8 en las zonas altas, y la presencia de 7 conjuntos arquitectónicos en las cumbres y en los filos nos indican de que no hay un límite altitudinal para la distribución de la arquitectura. Esto se puede ver en esta tabla. El caso que les mencionaba, que tiene 3 intervenciones o momentos constructivos. Y respecto, por último, a las componentes de vialidad, son 8 las sendas, 7 en las zonas altas, las pueden ver acá con las líneas de color violeta, y son 15 marcadores espaciales entre mojones, apachetas y agrupamientos de rocas blancas, de las cuales 11 están formadas por rocas blancas. Ahora sí, vamos a discutir estos resultados. Primero, y a modo de síntesis, habíamos dicho que el noroeste argentino brinda un marco excepcional para la arqueología de alta montaña, y que los casos de Uñatamo y Fiambalá 1 evidencian ocupaciones preincaicas de altura, donde incluso se empieza a ver que hay una diversidad, una mayor variabilidad de actividades que se habrían realizado en estos espacios. También dijimos que el Valle Calchaquí estaba densamente poblado al momento de la expansión incaica. En el norte del valle, donde está nuestra área de estudio, hay 13 casos
de montañas con hallazgos arqueológicos. Aquí la presencia humana se remonta al menos al 10.000 antes del presente. Hay casos de agricultura incipiente en torno al 3.000 años atrás, y las aldeas agroalfareras se comenzaron a formar en torno al 2.000 años antes del presente. Los casos con arte rupestre, de los que mencioné al menos, algunos de ellos tienen 1.500 años de antigüedad, como los que tienen que ver lo que son asignados al periodo medio. Nuestra hipótesis acerca de que estos espacios habían sido apropiados por el Inca y que ya eran espacios altamente significativos para los grupos locales de momentos previos. Bueno, frente a esta hipótesis tenemos que ahora hacer una distinción por todo lo que hemos dicho, ya que puede resultar que estos espacios de altura eran significativos para los grupos locales, pero sin embargo no los ascendían, como podemos ver que hay muchos casos en el resto de los Andes. Por eso tenemos que hacer esta distinción entre apropiación simbólica e incorporación física. A partir de los resultados, y adelanto una de las conclusiones, nosotros pensamos que hay una incorporación de estos espacios de altura a la parafernalia ceremonial, estatal, incaica, pero que también existen indicadores de una incorporación, tanto simbólica como física, desde momentos previos. Para hablar un poco de cómo se daría esta incorporación simbólica, bueno, principalmente a partir de la representación de las zonas altas en el arte rupestre de las zonas bajas. Es decir, desde el fondo del valle se representan en las cumbres, principalmente de los nevados. Esto lo discutimos a partir del efecto Shippey que trabajamos y que publicamos algunos años atrás, que es este efecto blanquecino que se logra en la cumbre, vamos a decirlo así, o en las partes altas de las rocas cónicas, y se logra a partir de la abrasión principalmente y en algunos casos de la percusión. Nosotros entendemos que podrían estar representando las cumbres nevadas del paisaje local. En muchos casos se producen extracciones también, como en este caso de aquí, sobre la parte alta de la roca. Incluso, a veces, estos motivos zigzagueantes podrían ser interpretados como caminos que ascienden a la montaña o incluso cursos de agua que descienden. El color blanco, y esto lo trabajamos en un artículo de 2021, podría estar vinculado en el paisaje local tanto con las nieves como con el semen, es decir, en definitiva, elementos fecundantes de los cuales depende la reproducción y la fertilidad. Lo del semen lo decimos principalmente por esta figura que ven aquí de un antropomorfo que parecería estar circulando sobre un shippi. Este caso de abajo es interesante, también se ven rocas blancas dispuestas alrededor del bloque con shippi. Este es otro caso muy interesante en el que me quiero detener porque hicimos la experimentación de volcar agua sobre la cumbre de esta pequeña montaña, vamos a decirlo así, de esta representación en forma de maqueta de los cerros del paisaje local. Lo que pudimos detectar es que este grabado tiene dos sentidos de lectura, uno en seco y otro en húmedo. En seco pueden ver el shippi y una escena de un parto, incluso acá de una figura humana y isomorfa al mismo tiempo, pero al mojar el bloque, estas figuras se dejan de ver y comienza a verse otra figura que estaba oculta debajo del shippi. Esto nos hace pensar en la importancia de los vertidos, de las libaciones y de cómo se harían las ceremonias en torno al arte rupestre local y lo fundamental de activar las zonas altas de montaña, ¿no? De provocar agua o nieve en estos sectores, y este caso me parece que es muy clave, sobre todo porque representa los dos momentos del año, ¿no? El momento seco y el momento húmedo, que tiene asociado acontecimientos totalmente distintos y posiblemente también entidades o entidades o mitologías distintas para cada momento húmedo y seco. Otro caso de Shippey, en este caso se ven camellos dirigiéndose hacia esta atracción, pero hay uno que asciende hacia un shippi que podríamos interpretar como zonas altas. Muchas veces las zonas altas se representan también con círculos. Estos círculos, cuando están en solitario, los vemos siempre en las zonas altas de las rocas. En este caso también vinculado a un shippi que tiene guano. Y si vemos bien, estos círculos están enhebrados por una grieta que los une.
y que incluso los vincula con la zona alta de la roca por la cual descendería la humedad. Eso hace pensar que se podría establecer una relación formal con los otros motivos que nosotros vimos, ya que se trataría, considerando en este caso las grietas como parte de la composición, de circunferencias unidas por meandros o por líneas. Les estoy mostrando aquí abajo los casos que vimos en nuestro trabajo, y les voy adelantando un caso que ya había relevado Quiroga en 1931 de estas circunferencias unidas por meandros. Ahora sí vamos a pasar a discutir la ocupación de las zonas altas, es decir, la incorporación física. Nos tomamos principalmente para discutir esto de la ocupación física de las zonas altas, el petroglifo que se encuentra en la cumbre. Por empezar, no hay arte rupestre generalmente en los espacios de altura, así que nos pareció algo muy, muy distintivo del caso. Y bueno, este motivo, esta figura que ven a la izquierda, no es una figura que uno pueda decir que es diagnóstica de algún periodo cultural. Por lo tanto, nuestra estrategia fue compararlo con las zonas bajas, con los sitios donde aparecían figuras similares y ya tenían una cronología asignada. El primer lugar donde lo vemos es en el Cerro de los Felinos. Acá estos círculos, algunos con punto en el centro, que también tiene golpes en el centro, en nuestro caso de altura. Bueno, en este caso forma parte de las manchas del jaguar, de las motas, que por distintos autores suelen ser interpretadas como gotas de agua, ojos de agua, es decir, vinculadas al agua. Incluso el rugido del felino en muchas etnografías aparece como propiciatorio o anticipatorio de la época de lluvias. En el mismo Cerro de los Felinos hay otras figuras felínicas, o turuncos, mejor dicho, ya que tienen rasgos felínicos y humanos. Bueno, observamos también este motivo del círculo con un meandro descendente, y en algunos casos con una pátina mucho más oscura que la del propio felino que fue propuesto por Lanza, incluso antes por Rafino, para el periodo medio. Por eso decimos que el primer marco temporal que le podemos establecer a este grabado es el periodo medio o momentos previos. En el Museo de Cachi hay grabados muy similares que corresponden al sitio Buenavista 1, que sería atribuido al periodo tardío. Incluso cerca de la estructura que les mostré inicialmente, que relevamos cerca de los granos de la Poma, hace muy poco Gastón Vitri encontró un grabado muy similar y está en una zona de grabados que son posiblemente del tardío o incluso de periodos anteriores. Ya yéndonos de nuestra área de estudio, pero no muy lejos, esto es el sitio La Damiana, que trabaja de Feo, al pie del Nevado de la Cay. Ella también detecta este mismo motivo en petroglifos que van desde el formativo al tardío. En nuestro caso serían periodos temprano, medio y tardío. En Tastil, que está vinculado a nuestra área a través de vialidad prehispánica, aparece este motivo de círculos unidos por meandros. Incluso este tiene una orientación para quien está mirando el grabado, también está viendo de fondo en dirección a donde se encontraría el Cerro Bairahuasi. Bueno, Tastil, como saben, corresponde al periodo tardío, pero el arte rupestre podría ser incluso anterior. Por eso establecimos un cuarto marco temporal y decimos que se podría asignar este grabado al periodo tardío o a momentos previos. Les había mostrado este caso de Quiroga, el Terricón de las Chilcas, ya fuera del noreste argentino, de nuestra región de estudio, que según otros autores, estos petroglifos podrían ubicarse entre el 200 antes de la era y el 1000 de la era. Otros elementos culturales a los cuales le podríamos asignar o al menos proponer una temporalidad son el Suri, que les mostré, que según distintos autores esto aparece fundamentalmente en el tardío, aunque también en momentos previos. En el tardío aparece el Suri no solamente en el arte rupestre, sino también en la cerámica. Y en el caso de la derecha, el camélido con jabot o con pechera, suele ser propuesto para el periodo tardío. En este caso igual ya estamos hablando de 3.400 metros, por lo tanto ya no correspondería a las zonas altas. Para ir cerrando, el caso de los recintos blancos.
No encontré y he discutido con Cristian, he consultado, no hay antecedentes de estos recintos de color en las zonas altas de montaña. Por lo tanto, tuvimos que ir a buscar y a discutir antecedentes en las zonas bajas y la primera relación que se puede establecer son con una serie de estructuras muy similares, de 7 a 11 metros de diámetro, terraplanadas, construidas con rocas de colores, que tienen una depresión en el centro y que fueron estudiadas en La Rioja, en San Juan, en Salta, y para estas estructuras se propuso una cronología del periodo medio. La pregunta es, entonces, ¿cómo se podría ver la presencia estatal incaica? Por un lado, posiblemente corresponda al periodo inca las zapachetas. Suelen ser discutidas y ser asignadas al periodo inca en la literatura arqueológica de alta montaña, aunque también hay casos de zapachetas asociadas a cerámica preincaica, sobre todo en el norte de Chile. Como habíamos dicho, la zapacheta tiene una dimensión diacrónica que suele ser muy extensa, ya que se logra una estructura de este tipo, un marcador espacial de este tipo, por el acto de arrojar rocas en el mismo punto durante un lapso de tiempo considerable. Por lo tanto, tampoco descartamos la posibilidad de que las zapachetas se hayan comenzado a construir desde momentos previos. El recinto que habíamos observado con tres momentos constructivos, por las características arquitectónicas y por el esfuerzo y la necesidad que implica coordinar el trabajo para hacer esos aterrazamientos, eso nos da a pensar que podría ser también del momento inca, aunque hay mucho sedimento y excavando quizás se encuentre en momentos anteriores. Y en signo de pregunta, podría ser también el caso del recinto que está en la cumbre sur, y en ese caso el petroglifo habría sido apropiado, habría sido incorporado al recinto confeccionado durante tiempos incaicos. Lo importante con el tema de la cronología es que esto es una exploración inicial y superficial, es decir, esto se tiene que necesariamente respaldar en fechados y en nuevos trabajos donde podamos detectar materiales diagnósticos para poder respaldar o no esta primera propuesta cronológica. Las hipótesis específicas que se habían desprendido de la inicial era que existían vías de circulación prehispánicas, podemos ver que sí, que habían existido eventos de apropiación o reutilización de los contextos culturales preexistentes. Les comenté que hay 10 casos con indicadores de apropiación. Además, considerando marcadores espaciales y arquitectura, podemos ver que hubo una gran inversión de esfuerzo para facilitar la circulación sobre esta topografía tan abrupta, construyendo y manteniendo instalaciones, y que lo más probable es que esto no haya sido para acceder una única vez, sino para acceder en sucesivas oportunidades. Otra de las hipótesis planteaba que se realizaron diversas actividades. Vimos que hay una cantera en la cumbre norte, lo cual nos hace pensar precisamente en que aquí se hacían trabajos para obtener herramientas líticas, trabajos de minería posiblemente. También las sendas nos dan a pensar de que se utilizó las zonas altas para circular de un lado al otro del cordón sin la necesidad de dar toda la vuelta por el extremo sur. Encontramos una punta de proyectil que nos da primer indicio de que se podrían haber realizado tareas de caza. Y en vinculación con lo que sucede en las zonas bajas, vimos que hay una continuidad del arte rupestre hasta la cumbre sur, y por eso estaríamos vinculando las actividades que se realizaron en las zonas altas con las actividades ceremoniales de las zonas bajas donde se grabaron petroglifos. De forma global, interpretamos y caracterizamos la apropiación del paisaje de las zonas altas y planteamos que el Cerro Bairahuasi habría sido un apu venerado por su condición de proveer agua. Y esto respalda o retoma o nos vuelve a vincular a la hipótesis de los ritos de fertilidad que había propuesto Reinhard ya en la década del 80 acerca de que estos apus eran venerados por su condición de proveer agua desde tiempos preincaicos. La particularidad de este caso es que para nosotros habrían indicadores claros de que hay ocupaciones de momentos previos a la expansión del estado incaico,
incluso en las cumbres. ¿Sí? Entonces, esta hipótesis de los ritos de la fertilidad, en este caso no se limitaría a venerar a estos cerros dadores de agua desde las zonas bajas. Ya para concluir, ¿en qué sostenemos esta interpretación acerca del culto al agua? Vimos bastantes cosas sobre las zonas bajas, y me quiero detener en algunas sobre las zonas altas. Por empezar, el canto rodado interpretamos que fue extraído del fondo de cuenca y colocado allí. Esto se observa en otros casos de alta montaña, y estaría representando precisamente el agua del río, que quiere ser colocada en la cumbre. Es decir, nosotros interpretamos que hay intención de continuar o de que no se interrumpa el ciclo hídrico, y una vez colocada el agua en la cumbre, bueno, precisamente que vuelva a comenzar el ciclo y se vuelva a vertir el agua hacia el valle. Hay otras interpretaciones posibles que están desarrolladas en el escrito. Los agrupamientos de rocas blancas, no me voy a detener, hay un artículo donde desarrollamos esto en profundidad del 2021, y respecto a estas figuras de los círculos unidos por meandros, hay distintas interpretaciones a lo largo del tiempo muy similares respecto a que podrían estar representando el círculo superior, el punto de origen de las aguas, y el círculo inferior, el punto de donde se embalsa el agua, donde se emboca el agua en el fondo del valle. Mientras que la línea, el meandro serpentiforme, estaría indicando el flujo del agua. El tipo fue de Quiroga en 1931, una muy reciente es la de Podestá y Cornejo, que incluso lo vinculan a la figura de las anfisbenas, es decir, de esta figura serpentiforme mítica de dos cabezas, que sería de hecho la entidad que estaría encargada de distribuir el agua del paisaje local a partir de lo que prevén las cumbres nevadas. Por último, mostrarles algo realmente curioso, que es la similitud formal que hay entre estas figuras y la planimetría de los dos recintos conectados por un pequeño camino a 4.700 metros, y también de color blanco. Por último, palabras finales, considero que este trabajo de tesis fue importante para destacar en las zonas altas, en la comprensión del proceso cultural en los valles mesotermales y del Valle Calchaquí Norte en particular, destacando la diversidad de actividades y de actores, integrando los contextos culturales de las distintas cotas altitudinales, contemplando y relacionando distintas líneas de evidencia, vinculando los procesos locales con los panregionales, como la expansión incaica, y destacando el rol fundamental del arte rupestre en la comunicación, ya sea entre las poblaciones humanas y de las poblaciones con los cerros o las entidades no humanas que habitan estos paisajes. A futuro, es importante realizar nuevas exploraciones para ver las otras vías de ascenso al Cerro Guairaguasi. Como les dije, precisar la cronología es fundamental, tanto tratando de hallar y detectar elementos diagnósticos, como obteniendo muestras subsuperficiales, y avanzar en el análisis del arte rupestre de las zonas altas de montaña, que es realmente muy escaso y que marca un contrapunto, digamos, con las propuestas analíticas para los Andes circumponeños, ya que en la mayoría de los casos, todas las propuestas analíticas tienen que ver con contextos muy distintos, en el fondo de cuenca, asociados a caminos de alto tránsito, o a zonas productivas o residenciales, y no sería nuestro caso, o el caso de otros ejemplos de arte rupestre en las zonas altas de montaña. Ahora sí, gracias. Bueno, una vez finalizada entonces la presentación de Bernardo, le vamos a dar la palabra a las integrantes del jurado. ¿Empiezo yo? Bueno. Vamos a esperar 2 minutos a Mercedes, que ya vuelve, que quiere, y vemos si empieza ella o no. Tomen descanso 2 segundos. Bueno, mientras tanto, acordate que tienen que estar directo, ¿sí?, al micrófono, porque si no, no se escucha bien. A ver, sí, acá la señal es muy mala, muy sí. Mala. Bueno. Pero cuando se ponen directo al micrófono, se escucha bien.
Mejora mucho. Sí, bueno, yo voy empezando después que tome Mercedes. Voy empezando felicitando primero, ¿no? Felicitando a Bernardo y a los directores, porque trabajo es muy sólido por diferentes motivos. Quizá porque yo trabajé hasta los 5.000 metros, sé que trabajar en altura tiene una impredecibilidad muy grande, muy pero muy grande. O sea, los trabajos arqueológicos en altura, para mí, requieren mucha logística, mucha planificación, además de tener un muy buen estado físico. Pero es fundamental generar este tipo de conocimientos que sea integral, no la montaña, la cumbre, la cima, sino esas relaciones entre los pisos bajos, los pisos altos, esa complejidad, esa configuración de los diferentes paisajes. Así, eso me parece que es un aporte muy valioso para la disciplina, independientemente de las lecturas que le podemos llegar a hacer interpretativas. O sea, lo que yo siempre defiendo es la construcción de una base sólida también de evidencia, ¿no? En este caso, superficial, pero que está, es muy rica en cuanto a la evidencia y su, diríamos, su distribución. Al hecho de que esta impredecibilidad del ambiente también estaba presente en el pasado, por lo tanto hay un plus en todo esto, que es el conocimiento de estas poblaciones del pasado, de estas condiciones, diríamos, climatológicas, ambientales, de estar conociendo los momentos, los cambios bruscos de clima. O sea, una potencialidad impresionante. En contrapunto con esto que vos estás diciendo de esta cuenta larga, el sitio que mencionaste, Fiambalá 1, es multicomponente. O sea, nosotros lo que tenemos es evidencia por fechados radiométricos y ocupaciones del primer milenio y ocupaciones ya en momentos de la presencia inca en la región. Y esto también nos lleva a ver el tema de la crítica del Inca, de la apropiación de estos espacios por parte del Inca. ¿Por qué? Porque vos, uno de los indicadores que estás buscando es el tema de modificaciones arquitectónicas. Y yo lo que creo que el Inca no siempre modifica, porque sabemos que hay violencia simbólica ante como los amarillos, como en Ampajango y demás, y en otros lados no. En el caso de Fiambalá 1, el Inca no modificó la arquitectura que vos la ves y es característica de... Además, lo que interpretamos es que es tan potente ese espacio que ni el Inca se le animó. Ni el Inca se le animó a modificar ese espacio. Por lo tanto, eso no siempre lo que luce en la superficie después puede llegar a estar siendo, diríamos, relacionado con, como vos bien dijiste, se hagan las excavaciones, se hagan los fechados y demás, ¿no? Una de las grandes cuestiones que yo siempre en clase los digo, los alumnos se ríen mucho, a veces los que son especialistas en el periodo Inca a lo mejor me matan, pero igual lo voy a decir, es que el Inca no inventó nada, el Inca siempre cambia de escala, y esa es una maravilla en el sentido que encuentra el kiosco y hace un maxi kiosco, encuentra el maxi kiosco y te hace, viste, un supermercado. O sea, ese cambio de escala del Inca potencia las cosas de una manera impresionante, con la
La particularidad que a veces, muchas veces ha dejado materiales en cumbre, a diferencia de estas primeras poblaciones que a vos te interesa también rescatar en esta historia, ¿no? Como de apropiación de, estas, de estos espacios. Así que, bueno, en estos comentarios lo que creo es que tienen una potencialidad muy grande y el hecho de que estas rutas estén marcadas por el arte, que calculo que más de arte va a estar hablando Mercedes, es también un indicador muy, muy importante, porque eso te está dando un marcador espacial de plantar bandera, no siempre está. Nosotros, por ejemplo, en Incahuasi no hemos encontrado arte en altura, ni en las zonas de 4.000 metros, que es como, como diríamos, con la parte esta que ustedes están manejando de la diferencia de desnivel desde donde se sale, porque vos para ascenso, corregime, Cristian, pero para hasta la cumbre que tenés ahí 1.638, ¿no? No hay arte. Entonces esa, esos contrapuntos, ¿no?, también te están hablando de historias locales diferentes, de alianzas diferentes, de formas de apropiación diferentes, de contextos sociopolíticos diferentes, y esa es la riqueza de lo que nosotros podemos aportar como disciplina, y me parece que lo que han hecho ustedes como este aporte de esta tesis, que supera ampliamente, la supera, bueno, es excelente y te felicito a vos, Bernardo, que pusiste el cuerpo, pero también a los directores y codirectores que tenés atrás, porque es un trabajo en equipo, ¿eh? Así que mis felicitaciones. Bueno, sí, no quiero tocar demasiado. Bueno, Bernardo, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Norma. Creo que ha sido desde todo punto de vista excelente la exposición, además la parte clara y concisa que tenés para exponer una cantidad de información que presentaste, que digamos se condice con la misma lectura de la tesis, es decir, tu exposición ha sido tan clara como la lectura, cosa que para un jurado realmente es una bendición porque facilita muchísimo la interpretación de una tesis, la posibilidad de acaparar todo lo que el tesista quiere entregar y decir, ¿no? Así que, bueno, también observo que hay un muy grande equipo. También me uno a Norma para felicitar a sus directores y a los co-equipers de este grupo de trabajo. También destaco la destreza, la dificultad que es llegar a esos puntos tan altos como los 5.000 metros y poder hacer un registro tan exhaustivo de toda la información, porque parece como un trabajo casi detectivesco, ¿no? Ese rodado de río, o esos petroglifos que a veces, o esos grabados que están un poco ocultos a veces en esas rocas. Bueno, hay que detectar en esa enorme superficie, a esas alturas, todo eso que nos está dando la arqueología, que muchas veces nos pasan un poquito por encima. Así que, con respecto, como dijo Norma, que se refirió a otros temas, creo que el arte rupestre está prácticamente exprimido a su máxima expresión. Esos 17 petroglifos que encontraron, hay un manejo del registro del arte rupestre muy bueno, y realmente esa indicación de apropiación del paisaje, del cerro, yo creo que se vislumbra perfectamente bien. Lo que quiero destacar, no solamente en la escucha, en la lectura de tu tesis, Bernardo, y de otras cosas que he leído, como los primeros aportes que hay sobre la arqueología y el arte rupestre de Estastil, es esa hora que estás llevando a cabo con el tema del arte, esa interpretación, esa vista, esa visión tan esquemática que me incluyo a veces, que he tenido más en el pasado y que ahora estoy dejando un poquito de lado, con respecto al arte rupestre, como que le sacás un jugo muy importante que por ahí en otros momentos no se le sacaba. Es decir, antes uno describía, clasificaba,
cuántos motivos, cuántas clases, cuántas medidas, o cómo eran las medidas, cómo eran las técnicas, pero que vos estás aprovechando eso y mucho más para sacar realmente una interpretación que, junto con otros factores o con otras partes del registro, pueden llegar a darnos nuevas ideas, ¿no? Y destaco, por ejemplo, es decir, con esto también le declaro un poco la muerte al tema del término soporte, ¿no? Donde ya el soporte pasa a ser, como habíamos visto también con Mariano Cornejo, el tema de la matriz, donde realmente no se puede estar hablando de un paño fijo y donde uno va y coloca algo. Ese lugar, esa matriz tiene un significado especial por la cual es utilizada para la implantación o para la ejecución de ese grabado, pintura, lo que fuera. Entonces, hay muchas cosas que acá no pudiste desarrollar por una cuestión de tiempo, pero el tema de las visuales, que vos destacás muchísimo, desde los petroglifos hacia otras partes y relevantes del paisaje, el uso de la pequeña topografía, que ya lo había marcado Carlos Asquero, la pequeña topografía del soporte, como grietas, ángulos, o, que son importantes en la confección de ese petroglifo. Así que esas ideas innovadoras las destaco muy, muy especialmente en tu análisis. Y bueno, creo que en general está más o menos todo contemplado, pero me interesa muchísimo también esta idea de que hay una apropiación simbólica desde la parte alta de subir al sino de otras, de más inferiores, y creo que también, bueno, que lo has demostrado o lo estás insinuando y relevante en esta tesis. Así que, bueno, me queda también al equipo, a Cristian Vitri y todos los que te rodean y con los cuales están conformando un grupo realmente muy interesante y con un futuro que creo que va a ser extraordinario en tu carrera y en tus proyectos futuros. Así que mis felicitaciones. Sí, yo también quiero agregarte algo, que es el tema de la articulación de diferentes líneas de evidencia. Y eso es muy importante, donde los materiales normalmente son muy escuetos. Yo a lo mejor voy a estar excavando como pensás y demás, pero no te pienses a lo mejor que te van a estar sacando evidencia que estás esperando en la cuestión de los materiales, ¿no? Nosotros en el caso de Fiambalá 1 se excavaron 16 metros cuadrados y no apareció un solo fragmento cerámico. O sea, son ocupaciones a veces de altura muy continua. O sea, puede esta no va a llegar a aparecer, por eso la articulación de esta evidencia que vos tenés a suerte, que te aparece el arte, los marcadores espaciales, las sendas marcadas, sitios con arquitectura, estás en, realmente creo que va a dar mucho jugo a este limón, ¿eh? Así que mis mejores éxitos y bueno, recién empezás en este derrotero, así que la mejor de los éxitos, Fernando. Muchas gracias. Bueno, Bernardo, ¿qué decir? O sea, yo vivo desde adentro toda esta construcción y todo este proceso. Felicitarte realmente por el fabuloso trabajo de síntesis que hiciste, en el cual yo destaco fundamentalmente, o sea, adhiero a todo lo que dijeron acá las compañeras, las colegas, pero quiero destacar particularmente esta transversalidad, ¿no? Esta transversalidad temática, temporal, ¿no? Diacrónica, en definitiva, porque de pronto, y temática desde ya, ¿no? Es decir, como decía Mercedes, como decía Norma, de pronto abordás el arte rupestre, ¿no es cierto?, que es tan difícil de datar, tan difícil de... pero lo tomás como un elemento de apropiación, ¿no? Además con el efecto Yipi, que se muestra una montaña, y es bastante contundente y fuerte,
el hecho de poder ver esa piedra triangular con un camino, con un lecho hídrico que podría estar bajando o el camino ascendiendo, o sea, tiene múltiples lecturas, ¿no? Entonces, algo diacrónico que posiblemente uno, si lo presenta como un paper particular, quizás no tenga algún tipo de vinculación, pero en este caso, donde vos haces esa transversalidad, donde tomás todo el paisaje, donde tomás lo micro, lo macro, donde tenés en cuenta hasta las piedras blancas que están al pie del petroglifo y que tienen un significado también, adquieren, digamos, con las piedras blancas de arriba un sentido muy particular, muy específico, ¿no? Y el hallazgo del petroglifo en la cumbre de una montaña, cosa que es rarísima, no sé si es el más alto del país, o al menos está ahí, digamos, ¿no? Dentro del arte rupestre más a mayor altitud. Que bueno, puede ser un dato estadístico, curioso, pero en definitiva es un dato importante, ¿no? Importante porque hay que ir a 5.000 metros a ponerse a hacer un grabado. Entonces, todo esto nos lleva, en cierto modo, a esta diacronicidad, a esta suerte de humanización del espacio y de los rasgos culturales, ¿no? Es decir, como dice Norma, los incas no inventaron absolutamente nada, ¿no? Sino tomaron lo anterior y lo potenciaron, ¿no? Lo que era un kiosco hicieron una cadena de supermercados. Eso coincido plenamente con esa metáfora de Norma, ¿no? Y así fue en todo, ¿no? A ver, si se veneraba la montaña, bueno, no solamente la vamos a venerar, la vamos a subir y vamos a hacer ofrenda. Y si ustedes hicieron una ofrenda de una llama, bueno, nosotros vamos a llevar niños. O sea, siempre era maximizar, ¿no? Y llevar, digamos, a situaciones extremas toda esta cuestión. Digo esto de humanizar justamente porque tu estudio muestra esta permeabilidad que tenemos de la cultura, porque nosotros normalmente trabajamos en nuestros kiosquitos de investigación, acotados con un perímetro alambrado a la vuelta y vendemos producto o compramos determinados productos y nada más. Entonces, de pronto acá ya no hay kiosco, ya no hay alambrado y transitamos por todo este gran shopping que es el paisaje, ¿no es cierto? Donde hay un montón de puestos de venta y para ofrecer, ¿no? Entonces, esa es un poco la metáfora que se me viene a la cabeza con este tipo de trabajo, el cual yo creo que es el inicio de una nueva época, de una nueva etapa dentro de lo que es la arqueología de alta montaña, la arqueología que se practica en las alturas, ¿no? Donde ya hubieron otros antecedentes, no solo el de Norma, sino muchos otros colegas que se salieron de la arqueología de la cumbre, de la arqueología puntual de determinado sector de la montaña, y empezaron a permear mayor cantidad de elementos, ¿no? Y este es un ejemplo muy claro y un punto de partida muy bueno, para tener en cuenta todas estas variantes que van más allá de lo sincrónico y más allá de lo puntual de una montaña y de una locación específica, ¿no? Así que feliz de haber estado acompañando todo este proceso y de formar parte de un equipo que hemos conformado y veo sin duda que hay un tremendo potencial y ya estoy ansioso y entusiasmado para ver cómo sigue, ¿no? Así que ya tenés tu pista de despegue, a volar, muchacho. Gracias. Bueno, naturalmente comparto todo lo dicho por Cristian, por Norma, por Mercedes. Me alegra mucho que un investigador como Bernardo empiece a mostrar todo su potencial, toda su competencia, toda su lucidez para abordar un tema de investigación complejo. Disfruté mucho de ver la creatividad para buscar líneas de datos, para buscar líneas de evidencia en un registro arqueológico que en apariencia se presenta quizás un poco hostil o desafiante, pero que entiendo supiste manejar sobre todo con creatividad y con la búsqueda de líneas de evidencia que sustenten tu pensamiento, tus hipótesis.
Así que bueno, naturalmente me sumo a todo lo dicho hasta ahora. Y destaco también que, bueno, como investigadores no solamente somos observadores, rigurosos y buscadores de líneas de evidencia y pensadores lógicos, sino que tenemos ese costado también creativo, sentimental, subjetivo, que muestra también el compromiso con un espacio de investigación, el apasionamiento con un tema, que creo que esos son sentimientos que nos constituyen como investigadores y también nos dan una muy buena guía para seguir adelante. Y eso lo veo muy presente en vos, Bernardo, donde hay todo un soporte fotográfico impresionante que has hecho para ser parte del propio entorno al lector y a la persona que mira tu tesis. Así que sumo también esa parte tuya como investigador, donde se refleja realmente tu propia apropiación de ese paisaje también, y tu compromiso y apasionamiento con la investigación, que está, entiendo, muy bien reflejado en todo el soporte fotográfico, que sé que también es una de tus actividades. Así que, tal como dijo Cristian, tenés una gran plataforma de despegue y todo un potencial para desplegar tus condiciones de investigador, así que, bueno, adelante. Me alegro mucho también de haber participado de este proceso de tesis, fue un gusto realmente, y lo mejor entonces para todo lo que sigue, que va a ser muy lindo sin duda. Gracias. Muchas gracias a todos. No puedo agregar nada más después de lo que dijeron, así que ya hablé bastante. Simplemente agradecerles a todos por estar acá en este momento y porque también estuvieron antes, durante, en cada una de las etapas de las preguntas, incluso de la búsqueda bibliográfica, con todos ustedes consulté y me orientaron más incluso de lo que me imaginé que era posible, así que mi agradecimiento es total. A Cristian, por supuesto, porque con él empecé a ir a la montaña y a meterme en el mundo de la arqueología, caminando, vinculando líneas de evidencia. La verdad que esto no sale de un repollo, hay muchos referentes atrás. Y bueno, y a Martos, que no está presente, porque supongo que está en México de campaña, pero él tuvo la idea, la iniciativa de subir a Huayraguasi, ¿no? Me acuerdo del llamado ese, y me dijo, bueno, es momento de empezar a explorar las zonas altas, y por suerte, por suerte le hicimos caso. Así que bueno, agradecerles a todos. La verdad. Bueno, con esto entonces termina la primera parte de la defensa de tesis. Ahora vamos a pedir al público y a Bernardo que salgan de la reunión, porque el jurado va a pasar a deliberar y a elaborar el acta. Y una vez que esté terminada, les vamos a avisar para que vuelvan a entrar para hacer la lectura del acta. Una vez finalizada entonces la deliberación de las integrantes del jurado y elaborada el acta, le vamos a dar la palabra a Mercedes Podestá para que haga la lectura del dictamen del jurado. Bien. En Buenos Aires, el 31 de marzo de 2022, a las 9 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de Bernardo Gabriel Cornejo Mans. La tesis está bien escrita. La información ordenada, la estructura. Destaca también la relevancia del tema abordado en cuenta larga desde el periodo formativo hasta la ocupación incaica de la construcción y apropiación del paisaje por las sociedades prehispánicas del cordón de Lampasillos, Calchaquí Norte, Salta. Los objetivos fueron planteados en forma clara y concisa, al igual que las hipótesis, y con una metodología que articuló diferentes líneas de evidencia, arte rupestre, marcadores espaciales, senda, cerámica, arquitectura, presentes en pisos altitudinales superiores a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Se destaca la integración de la nueva evidencia con aquella presente en los pisos bajos, para lo cual desarrolla ideas innovadoras. Este aspecto es especialmente notable en el caso del registro del arte rupestre. En la discusión se integran los resultados obtenidos y se discuten las hipótesis y se generan nuevas que forman parte de la futura agenda de trabajo. Finalmente, se destaca la calidad y claridad en la exposición a lo largo de todo su desarrollo,
con una síntesis en el tiempo adecuado que es fiel reflejo del documento escrito. Por ello, la calificación final es 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Bueno. Bravo. Con esto entonces termina la defensa. Felicitamos desde el departamento al nuevo licenciado en Ciencias Antropológicas con orientación en arqueología. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, felicitaciones. Bueno, con este derecho, el micrófono, porque no se te escucha, Norma. No, felicitaciones a todos, un buen futuro para Bernardo como investigador y a festejar. Así es, felicitaciones. Un modo de corazón, con todo a ver un futuro de éxitos para vos, ¿sí? De mucha felicidad. Gracias.